No, no sabemos. Y lo he dicho más, más allá, por si acaso. No sabemos. Señores, pero que retumbe la polémica. Porque si es la reina de decir las verdades, es Soraya Guerrero. Y ahora... ¡agarre palco! Ya, Kevin, en cada rato me metes en pito. Porque Soraya Guerrero... ¿Qué dice? Dice con todas las letras que la mentirosa de la farándula es Carolina Howe. Ah, sí, es verdad. ¿Por qué? Vamos a ver. No puede ser, tía Soraya, ¿por qué? Te van a... las cuentas, ñaña, te las van a mandar a bloquear, cuidado. Sí está ahí. Claro, ya está ahí. Ah, ya. Ah, claro, Carolina está ahí. Claro, bueno, se te... falta la parte de que te inventas las cosas y que generas y que luego vas a crear controversia y luego ojalá nomás es que no se aburra rápido porque ya todo trabajo lo deja botado, se aburre y se va. Por ahí en redes las llaman la reina de las mentiras a Carolina Howe, ¿está de acuerdo o no? Sí, me asumo. La cito, el rey de las mentiras, Carolina, la reina de las mentiras. Ok, lo dijo. Allí ya, mañana no tienes. Pero cuenta, escucharon ya, bien, escucharon bien, porque el Kevin y todos me andan metiendo. En las redes se dice que dice. Carolina es la reina de las mentiras. Pero se la firma. Y yo dije, sí, me sumo. Lo está firmando, me pues. Me sumo, afirmo. A ver. ¿Por qué cree que Carolina aquí es mentirosa? No, ni por qué no crean. No, yo no soy Mayra Jaime, que me va a coger a mí como muñeco a preguntar. Todos hemos trabajado con Carolina, el público ha visto y hay dos cosas en las que yo digo en la nota y que es real. Una, Carolina se aburre rápido de los trabajos, es inestable, ella no siente ningún tipo de responsabilidad, ella un rato está y cuando acuerda deja las cosas botadas y se va. Eso no es mentira para nadie. Ella, por cualquier razón, ella simplemente coge y se va. Y es un problema para quienes crean un proyecto porque causan una inestabilidad. Totalmente. Ahora, en el tema de las mentiras, pues papito, cuando Pinocho andaba en bicicleta, ya Carolina había escrito como tres de sus obras. Entonces, siempre que la mayoría de las cosas que dice, el 70% no son reales. No son reales. Hay, o sea, solo el 30 es real. 30 es real. Solo el 30. Y esto que estoy de ganga. No, a ver, eso no es secreto para nadie y ustedes no sean los mosquitos muertos porque bien que han estado ahí presentes. Yo no estaba presente. Yo... ¿No has trabajado con Carolina? No. ¿Y no has trabajado nunca? No. Ah, no. ¿Y cuando la sacaste a Tabata para ponerla a Carolina? Cuando la hiciste, cuando fuiste a que vayamos a grabar la promo de carnaval y fuiste a sacar la Tabata para sentar la Carolina. Y no lo está diciendo Soraya Guerrero porque realmente es cierto. No, es broma. O sea, que Yomaira la sacó. Cuidado, a Yomaira, porque la estoy molestando. Es broma, yo no he sacado a la señora Galvez porque para o mí sea, ella no la sacó ahí, la sacó para mí ella hace un excelente trabajo. Yo digo que no, porque yo te voy a decir... ¿cómo fue Carolina cuando trabajó conmigo? Ya voy a leer los comentarios del público. Cuando trabajó conmigo, para mí Carolina era una... ¿Ha trabajado con Carolina? Es una persona puntual, es una persona... yo nunca tuve problemas en el trabajo. Nadie está hablando de mentir, de que si es impuntual o no. Estamos hablando que si la historia que les contaban eran reales todas. Ah, bueno, ya no te puedo pelear. Ya no puedo pelear. Estamos hablando de ella, que si era puntual o no era puntual. Porque para mí ella hace un excelente trabajo. Es puntual y es buena. Pero en ese tema que ya perdí contigo. Todas las historias que cuentan, ¿le parece que eran reales? No todas. Entonces vio un 30%. ¿Ya ves? Ay, me ganaste la guerra, señor. Así de sencillo. Estoy viendo los comentarios aquí. La gente me está atacando por ese niño, por el Solórzano. No me importa, porque él dijo la verdad. A ver, yo estoy totalmente... ¿A quién le va? ¿A Carolina o a Soraya? No, a Sorayita. Creo que tiene toda la razón. Ay, mi caro, Carolina ha demostrado mucha irresponsabilidad en los últimos trabajos donde ha estado. Yo no entiendo cómo productores todavía la siguen llamando porque sí. Porque vende. Es verdad, porque es ya guapísima. Como tú tienes un equipo estructurado, construido y te retiras por tus cosas, porque quieres, por supuesto que dañas un gran trabajo que ya se ha venido haciendo por esa parte. Y totalmente de acuerdo, Carolina Howe ha dicho muchas mentiras en farándula para de una u otra forma querer perjudicar a otros personajes de la farándula y tiempo después sale a relucir la verdad y queda, por supuesto, como mentirosa de un 100%, un 70% en realidad. No seas envidioso. Dice temas solo para causar en tema de marketing, vender,
en todas las páginas de farándula, programas de televisión, es una realidad. No podemos escaparnos de esa realidad. Que usted se haga la mosquita muerta porque es amiga de la Jaume es otra cosa. No somos amigas, pero no, usted está siendo envidioso. Oigan, hablando de envidiosos, ¿qué pasó? Este fin de semana, a mí no me importa, a mí no me importa porque yo no tengo la culpa, por aquí me mandan. Kevin, me voy a acercar. ¿A cuál cámara? ¿A la 1 o a la 2? La 1, ¿a cualquier? ¿Aquí? ¿Aquí? A la 1. Me voy a acercar porque a mí no me importa el número que enviaron, porque no voy a quedar yo como la persona que es. Pero el fin de semana me enviaron esto. Vean. Ay, agarró. No. Agrégatelo al pecho. Uraya, que estás, que me enviaron esto. Ya, ahí. Más atrás, jala más. Más atrás. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí sale el número. ¿Y qué dice? Póngaselo ahí. Ya voy. Sí, que quiero que vea, que quede demostrado el número. No sale el número, ya, no sé por qué. El número, espérate, ahí. Primero, que quiere mostrado ahí este número, no sé quién sea. El número internacional, ñaña. No sé, última oportunidad y me mandaron este video que rodaron. Y aparentemente sería la novia. ¿Quieres que lo pongamos? No pongamos, solamente queremos decirle que aparentemente este video que anda rodando de... supuestamente pues cuenta la verdadera historia de el novio de Carolina, que ha sido novio de esta chica que parece que es una abogada, y ella cuenta la realidad e indica también que toda la historia, la mayoría de la historia que había contado Carolina había sido mentira. Entonces, ahora hay una tercera integrante. ¿Estás viendo? Ahí tienen el número, ahí está quien lo mandó, pues. Entonces ustedes pueden hacerle seguimiento de quién es. O sea, ella comenta que ella era la novia y que la relación entre el abogado con Carolina es falsa. Que era mentira, que todo, nombra lo de Carly y nombra, da datos, da todo, y es un video que ha estado rodando, y dentro de eso, pues, a mí me llegaron. Entonces, ahí también viene la parte de que si era real o no la relación que también se tenía con Leonardo, porque aquí da ella detalles muy, muy concisos, lugares y todo, de donde viene el tema. Así que esa historia, hablando de mentiras, se la saco a colación, que llegó, y la muestro aquí, porque mañana pasado dicen, ay, empiezan, inventan y todo. Ustedes mismos se encargan de regar, ustedes mismos se encargan de hacer, y ahí está el número con que nos hicieron llegar la información, el video y todo, y aparentemente ahora existe